Los directivos del Manchester City que dirige Pep Guardiola apuntan a la estrella de River como refuerzo para la temporada. Este viernes fue un día de muchas noticias para el mundo River. No solo la alegría por la vuelta de uno de sus últimos ídolos, Juanfer Quintero, sino también la posibilidad de que llegue Ezequiel Barco al equipo. Pero por lo contrario, una no tan buena para sus hinchas es que se conoció que el Manchester City realizó una oferta por Julián Álvarez. Julián Álvarez fue la sensación del certamen local en el 2021 y ya se viene hablando hace un tiempo de equipos europeos de renombre que quieren contar con él. Y ahora surgió la información de que el grupo City, propietario del equipo de Pep Guardiola, estaría preparando una oferta de 27.5 millones para llevarse a la araña a la Premier League. La cláusula de salida del delantero de 21 años es de 20 millones y a River le quedarían 21.5 millones de dólares netos si se confirma la transacción. Todavía se está evaluando si sería una compra ahora para llevárselo ya o si podría quedarse 6 meses más en Núñez o incluso hasta octubre para irse post-Qatar 2022, algo que a la dirigencia encabezada por Jorge Brito le conviene un poco más. Por su parte, el jugador también debe evaluar esta posibilidad siendo un año mundialista ya que está en la consideración de Lionel Scaloni, fue citado a la selección argentina para la próxima doble fecha de eliminatorias, y debe estar en un club que le ofrezca continuidad y, si es de renombre, mejor. Este último punto es debe considerarse ya que los dueños del Manchester City también dirigen otros clubes y suelen usar la modalidad de dar en préstamo a sus contrataciones otros equipos de su cartera de menor jerarquía para que tengan rodaje y ver si están a la altura de los citizens. ¿Qué equipos pertenecen al grupo City? El grupo City es una sociedad que administra clubes de fútbol y que es propiedad de 3 organizaciones, de los cuales el 78% es propiedad mayoritaria de Abu Dhabi United Group, el 10% de la firma estadounidense Silver Lake y el 12% de las firmas chinas China Media Capital y City Capital. En total son accionistas mayoritarios de 11 equipos alrededor del mundo.